Orquesta Malvarrosa, 35 años animando las mejores fiestas de España, patrocina esta actuación. Eterno y solo queda subir otra montaña, que también la pena se ahoga en esta playa. Efectivament, amics, tenim avui per a tancar el Revista de Societat 244 a una de les estrelles del panorama musical nacional després de la seva aparició en La Voz Kids, Edu Sánchez. Què tal, com estàs, Edu? Muy buenas, ¿qué tal? És un plaer rebre't en Revista de Societat, amic. Igualmente, el placer es nuestro también. Yo te voy a hacer una pregunta, sí, porque te la habrán preguntado un millón de veces, pero yo tengo que preguntártelo. Cuando David Bisbal te seleccionó para su equipo, ¿qué es lo que sentiste? Edu, cuéntamelo. Pues yo ya creía que no me iban a escoger, ¿no? Ya tardaron tanto que dije, bueno. Entonces yo en los últimos segundos de la canción yo pensaba, no llores, no tienes que llorar. Y bueno, en el plató no se oye el sonido, entonces yo no me di cuenta de que se había girado. Fue entonces cuando ya fue el público quien se levantó y vi que se había girado y entonces ya la emoción fue total. Y vas en ese momento cuando tú le dijeras, te acepte, ¿no? ¿Te acepte, David? Sí, sí. Te acepte, David. Vaig a quedarme en tú. Edu, son molts anys lluitant en el... en l'àmbit musical, són molts anys pujant escenaris des de ben xicotet, perquè ara tens 15 anys recent complits, però ja portes vora d'ella pujant escenaris. Sí, des de los 7 anys, intentándolo, y en algunas cosas sí, en algunas cosas no, y pues al fin en La Voz Kids. Tablas tienes un rato, ¿eh? Sí. Porque te desenvuelves fenomenal. Amparo, no te imagines que fa uns quants anys que el que era un xiquet, que és este, el que era un xiquet, i jo compartirem escenari, no t'imagines el canvi que ha pegat. Realment, he de dir-te que el pas per La Voz Kids, jo... Bueno, Edu, corregim-me si m'enganyo, però no sé si t'ha fet cantar millor, perquè ja cantaves molt bé abans, però sí que t'ha donat molta experiència, no? Sí, sobretot tablas, los consejos de los coaches, entonces yo creo que sí, sí que m'has ajudado para mucho. Y soltura también, ¿verdad, Edu? Sí, yo creo que sí. Mucha soltura en el escenario. Sí, sí. Tienes un montón. Y tienes mucha personalidad. Muchas gracias. Ja lo creo que sí, cariño. Bé, ara actualment s'està inflant a fer concerts en la gira de La Voz Kids i també en solitari. I Edu, què ens vas a cantar? Pues voy a cantar lo del último trabajo que he hecho, de Vuelvo a verte, que podéis ver el videoclip en YouTube. Ajá. Y eso. Del que ya hemos visto un troset avanzat. Sí, ese, del que hemos visto. Molt bé. Que tengas mucha suerte, Edu. Muchísimas gracias. Que Revista de Societat siga una finestra para toda la comunidad valenciana, para aquel que si hay algo que encara no te conéis y que arribes a todos los cors en este cap de semana de la Semana del Amor. Señores, Edu Sánchez, canta el amor. Bueno, gracias. Nos tendremos que despedir, ¿no? Hasta la semana que viene. ¿Eu dius tu, Amparo? Pues sí, amigos, hasta la semana que viene y espero que les haya gustado este programa de hoy. Adeu, Edu. Hasta pronto. Fantasma de la soledad, ahora entiendo, me dijiste que nada es eterno y solo queda subir otra montaña, que también la pena se ahoga en esta playa. Es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez. Vuelvo a respirar
profundo y que se entere el mundo que no importa nada más. Esta humilde de canción, la que está arrancándome la voz, va llevándome a un latido diferente y corre por mis venas la música de un alma libre y sin cadenas, sin luz que perseguir. Y es que vuelvo a ver otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que de amor también se puede vivir, de amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que no importa nada más. Oh. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez. Vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que no importa nada más. Que se entere el mundo que no importa nada más.